Herrajes Leo. Todo lo que usted necesita específicamente en cerraduras para puertas, ventanas o portones. Distinguido por su asesoramiento en línea de accesorios para ambientes, interior o exterior de su vivienda, como manijas, manijones, pasadores de seguridad y equipamientos de cocina o dormitorio. Herrajes Leo. Además, contamos con maquinaria de carpintería metálica o madera. En Avellaneda, Ruta 11 y Calle 17. Nuevo local en Reconquista, Hipólito Yrigoyen, 1221. Angelelli, lo conocí, era obispo de Morón y yo estuve en seminario franciscano en Moreno y estuve, Angelelli me confirmó, tuve la dicha de que me confirme. Y ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 3 años en el seminario, cuando era chiquito, tenía 10 o 12 años, 13 por ahí. O sea, ¿vos querías ser sacerdote? No sé, no me gustaba estudiar, lo único. ¿Cómo llegaste ahí? Yo tenía un hermano que estaba allá en el seminario, mayor que yo era, y bueno, yo me fui porque en esa época los franciscanos salían a recorrer, a buscar chicos. Entonces nos colamos nosotros también. De ahí de Cibal fuimos unos 12, 13 éramos. Y bueno, ahí lo conocí al padre, el Monseñor Angelelli y al padre Carlos de Dios Muria. A Muria conviví 3 años con él y estuve en la ordenación del padre Carlos Muria y él se ordenó junto con el padre Mohamed. ¿Con el padre Mohamed? Con el padre Mohamed, sí. ¿Y qué te acordás de Angelelli? De Angelelli muy poco porque nos fuimos a Morón para bautizarnos nomás y yo tenía 12 años, 13, no me acuerdo mucho de él. La forma de él, sí, todo eso, sí, pero no tengo mucho contacto con él, no tuve mucho contacto. ¿Pero querés estar de alguna manera también cerca de él en esta celebración, ¿no? Sí, sí, que cuando me enteré, me gustó participar porque fue conocido y aparte una beatificación no es todos los días, sino que aparte es gente nuestra. Digo, habrás conocido un poco de la historia también después de Angelelli. La historia de sí, la conozco, lo que le pasó a él, la historia sí bastante la conozco, pero más lo conocía al padre Carlos. Que ¿y de él qué te acordás? Del padre Carlos. Y habrá tenido un 30 años, calculo, no me acuerdo bien, pero era un tipo muy humilde. Se ordenó de sacerdote y se dedicó a la gente humilde. A los pobres. Me decía que se dedicaba a tomar mate con los pobres, recién me decía la hermanita. Sí, él se juntaba siempre con la gente humilde, la gente pobre. O sea que fue una opción, los pobres. Sí. Muy bien.